Compañeros, empezamos ya con la última parte. Bienvenidos y vamos a continuar. ¿Sale? Muy bien. Rodéate de gigantes espirituales y no de enanos mentales. Date cuenta que... Esa parte ya la pasé. Digo, ya a poco regresamos al principio. No, profesor, nos falta la última, la cuarta etapa. Sí, no, ya estábamos aquí, dije, como que se me regresó esta presentación, ahí va, ¿eh? Ahí va. Y aquí está. ¿Listos? Ya estamos en la última parte, ahora sí. Empezamos, compañeros. Bienvenidos ya a la última parte de nuestra asignatura. Muchas gracias. Ok. Listos. El tren de la vida. La vida no es más que un viaje por tren, repleto de embarques y desembarques, salpicado de accidentes, sorpresas agradables y también profundas tristezas. Al nacer, nos subimos al tren y nos encontramos con algunas personas las cuales creemos que siempre estarán con nosotros en este viaje. Nuestros padres. Lamentablemente la verdad es otra. Ellos se bajarán en alguna estación dejándonos huérfanos de su cariño, amistad y su compañía irreemplazable. No obstante, esto no impide a que se suban otras personas que nos serán muy especiales. Llegarán nuestros hermanos, nuestros amigos y nuestros maravillosos amores. De las personas que toman este tren, habrán los que lo hagan como un simple paseo. Otros encontrarán solamente tristeza en el viaje y habrá otros que circulando por el tren estarán siempre listos en ayudar a quien lo necesite. Muchos al bajar dejan una añoranza permanente. Otros pasan tan desapercibidos que ni siquiera nos damos cuenta de que desocuparon el asiento. Es curioso constatar que algunos pasajeros, especialmente aquellos que son muy queridos, se acomodan en vagones distintos al nuestro. Por lo tanto, se nos obliga a hacer el trayecto separados de ellos. Desde luego, no se nos impide que durante el viaje recorramos con dificultad nuestro vagón y lleguemos hasta ellos. Pero lamentablemente, ya no podremos sentarnos a su lado, pues quizás habrá otra persona ocupando el asiento. No importa, el viaje se hace de este modo, lleno de desafíos, sueños, fantasías, esperas y despedidas, pero jamás, jamás regresos. Entonces, hagamos este viaje de la mejor manera posible. Tratemos de relacionarnos bien con todos los pasajeros, buscando en cada uno lo que tengan de mejor. Recordemos siempre que en algún momento del trayecto ellos podrán titubear y probablemente precisaremos entenderlos, ya que nosotros también muchas veces vamos a titubear. Y habrá alguien que nos comprenda. El gran misterio, al fin, es que no sabremos jamás en qué estación vamos a bajar, mucho menos dónde se bajarán nuestros compañeros y ni siquiera el que está sentado en el asiento de al lado. Me quedo pensando si cuando baje del tren sentiré nostalgia. Creo que sí. Separarme de algunos amigos de los que me hice en el viaje será doloroso. Dejar que mis hijos sigan solos será muy triste. Pero me aferro a la esperanza de que en algún momento llegaré a la estación principal y tendré la gran emoción de verlos llegar con un equipaje que no tenían cuando embarcaron. Lo que me hará feliz será pensar que colaboré con que el equipaje creciera y se hiciera valioso. Hagamos que nuestra estadía en este tren llamado vida sea tranquila, que haya valido la pena, que hagamos tanto para que cuando llegue el momento de desembarcar, nuestro asiento vacío deje añoranza y lindos recuerdos a los que en el viaje permanezcan.
Ok, compañeros, pues bien. Rápidamente vamos a ver estos pequeños puntos y yo creo que los que nos tiene que entretener un poquito más en particular van a ser estos dos. El juicio oral civil y el juicio ejecutivo civil. Son en los que particular haremos un poquito, nos entenderemos un poquito más porque son los que tienen una tramitación muy especial que queremos comentar con ustedes. ¿Sale, compañeros? Muy bien. En particular, nosotros tenemos la tramitación de un juicio oral en materia civil. Este juicio se va a integrar por dos grandes etapas. Tenemos nosotros, en particular, primero, una etapa postulatoria o también llamada escrita. Y una segunda etapa de sustanciación de juicio oral. Entonces, del todo que sea oral, no. Gran parte de este juicio es por escrito, con los elementos que prácticamente ustedes ya conocen a la perfección. La demanda, la contestación de la demanda, la reconvención, la contestación de la reconvención y el desahogo de excepciones y defensas que se van a presentar. ¿Hasta aquí vamos bien, compañeros? Creo que esta es una fase muy tradicional y nosotros ya hemos venido conociendo cómo se va desarrollando. Prácticamente es lo mismo que la fase expositiva en el juicio ordinario civil. ¿Sí o no, compañeros? Es prácticamente la misma. Donde hay un cambio ya es cuando llegamos ya a la fase de sustanciación. Aquí la tenemos, con dos audiencias. Una audiencia preliminar y una audiencia de juicio. Punto número uno. En la audiencia preliminar, depuración del procedimiento. El desahogo de vistas y excepciones y defensas, aquí se va a resolver. Lo que no tenga relación con la litis, lo que no sea trascendente, lo que no tengamos que desahogar en juicio, aquí lo vamos a resolver. Es como cuando en el sistema acusatorio adversarial hablamos de la etapa intermedia. Hablamos de una fase de depuración. ¿Se entiende? Lo más importante es que lo sustantivo, lo trascendente, lo que tenga relación con la litis, sea lo que va a pasar a juicio. ¿Vamos bien? Siguiente punto, compañeros. Conciliación de las partes por conducto del juez. ¿Qué va a pasar, compañeros? Primero, lo que hicimos en este juicio es la depuración procesal. Posteriormente, el juez nos va a invitar a que las partes lleguemos a un acuerdo conciliatorio. Si lo resolvemos, entonces aquí concluimos la controversia y el acuerdo que aquí lleguemos tiene los efectos de una sentencia ejecutoriada. Si no llegamos a un acuerdo, entonces vamos nosotros a continuar a la fijación sobre hechos no controvertidos y a la fijación sobre acuerdos probatorios. ¿En qué consiste esto? Bien. Este es mi escrito de demanda. En el punto número uno, señalo que con fecha 10 de junio del año 2018 se celebró un contrato de compraventa por un vehículo por la cantidad de 50 mil pesos. ¿Vale? En el escrito de contestación en el hecho 1, efectivamente la parte demandada confirma que esto ocurrió. La pregunta es, ¿tenemos que controvertirlo en juicio? ¿Tiene que ser objeto de contradicción este hecho? No, las partes lo están reconociendo. Entonces, se va a llegar a un acuerdo sobre el hecho señalado en el punto número uno, porque no va a ser objeto de controversia. Las partes reconocen que esa circunstancia de tiempo, lugar y modo
efectivamente ocurrió. ¿Sale? Entonces, en resumen, no va a haber una confrontación. ¿Vamos bien? Ok, muy bien. En este mismo orden de ideas, hablamos del capítulo de pruebas. Aquí lo tenemos. Nuestras pruebas. ¿Sale? De la parte actora, de la parte demandada. La parte actora, prueba número uno. Contrato de compra-venta de fecha 10 de junio del 2018 ante la fe del notario número tal por número de escritura tal. Prueba número uno. Contrato de compra-venta de tal fecha, bla, bla, bla. ¿Qué está ocurriendo? Una prueba que no se está controvirtiendo. Las partes la están reconociendo. En ese caso, se va a fijar un acuerdo probatorio porque esa prueba que se está ofreciendo no va a ser materia de controversia. Las partes reconocen que esto efectivamente ocurrió. ¿Vamos bien, abogados? Bien. Continuamos con audiencia. Recordemos que es una audiencia oral. Primero le damos el uso de la voz a la parte actora y luego el uso de la voz a la parte demandada. Ok. Ahora continuamos sobre la calificación de la admisibilidad de las pruebas. Primero, las pruebas de la parte actora y luego las pruebas de la parte demandada. ¿Sale? El órgano jurisdiccional las calificará y determinará si las admite o las desecha. ¿Vamos bien, compañeros? Si la parte actora no está conforme con la prueba que presenta la parte demandada, se va a abrir debate a exclusión de prueba. Y viceversa. También si la parte demandada se opone a una prueba presentada por la parte actora. El juez abre a debate y en ese momento el juez tiene que resolver. ¿Se va entendiendo, compañeros? Bien. Esta audiencia preliminar va a concluir cuando el juez dicte el auto de citación para la audiencia de juicio. Terminamos con la audiencia preliminar. Y ahora llegamos nosotros a la audiencia de juicio. Empezamos con el tema del desahogo de pruebas. ¿Cuáles pruebas? Las que fueron admitidas en la audiencia preliminar. Formulamos los alegatos de forma oral y en un plazo máximo de 5 días o en esa misma audiencia, el juez dictará la sentencia. Vamos bien, abogados. Hay un monto para recurrir a este tipo de juicio oral civil. Si no mal recuerdo, no tiene que rebasar la cantidad de $1,000,000 para que nosotros podamos tramitar la controversia por esta vía. Las reglas procesales son muy similares a las que conocemos en la fase del sistema, del sistema acusatorio adversarial. ¿Sí, abogados? Muy bien. Vamos a ver cómo se encuentra integrada una sala de juicio oral en materia civil. ¿Sale? Muy bien. Ok. Más o menos así la encontramos integrada. Ahí les va. Tenemos aquí al juez. Aquí tenemos a la parte actora
y su abogado. Aquí tenemos a la parte, perdón, demandada. Y su abogado. Aquí tenemos al encargado de sala. Este es un espacio para el interrogatorio con testigos, con peritos y demás. ¿Sale? Y de este lado tenemos al público que se encuentra presente en la audiencia, con la posibilidad también de invitar a los medios de comunicación y estén presentes en el desarrollo de estas diligencias. ¿Vamos bien, abogados? Muy bien. ¿Sale? Salvo esa aclaración, vamos a corregirla. ¿Sale? Muy bien. ¿Comentarios, abogados? Ok. Muy bien. Bueno, algunas controversias de naturaleza familiar. Pues bueno, solamente por mencionar algunas porque pueden ser mucho más. El tema referente a los alimentos, la guarda y custodia de los menores, la calificación de impedimentos para que una persona pueda contraer matrimonio, todas las cuestiones de temas familiares que requieran la intervención del órgano jurisdiccional, como el tema de violencia intrafamiliar, como el tema referente con los alimentos, como tema referente con a lo mejor una modificación de los alimentos, vamos a subir un poquito la cuota de los alimentos, vamos a solicitar el cumplimiento forzoso para el deudor alimentario, etcétera. Vamos a ver oposiciones de los esposos, de los padres, de los tutores en algunos actos que se van a celebrar cuando existe una representación, en estos casos por estos miembros de la familia. Y también se van a resolver diferencias respecto a la administración de los bienes, la educación de los hijos y el régimen de convivencia, compañeros. Solamente por mencionar algunos. Solamente son una mención de algunos juicios de esta naturaleza, referente con la familia. Profesor, ¿se puede llevar a cabo algún juicio para, digámoslo así, llevar la batuta de la religión en cuestión de padre es musulmán y madre es cristiana y los niños no tienen que creer en algo, fijarse en algo, o eso no entra dentro de las posibilidades de la materia civil? Es que el tema de la libertad de culto es un tema que corresponde más a la familia. Si hay una afectación al menor, pues a lo mejor sí puede haber una intervención de un juez de familia. Si esa afectación le causara algún perjuicio, ponderando el interés superior del menor, pues a lo mejor tendría que intervenir. Porque hay casos, ¿eh? Por ejemplo, el Tribunal Constitucional de España resolvió una controversia en la que una escuela no permitía que los hijos de una familia musulmana llegaran con los hábitos tradicionales que tenían en su religión. Los expulsaron y esta familia promovió recursos y al final de cuentas el Tribunal Constitucional determinó que en la medida que sea posible la escuela debe de permitir que ellos cumplan con su tradición y que no les puede impedir el uso de estos instrumentos que lo identifican como pueblo. Pero bueno, es un tema en particular, pero es un tema que tiene más que con la libertad de conciencia, compañero. Más que un tema de derecho de familia, es un tema de libertad de conciencia, salvo que se afecte la integridad y la salud del menor. Ah, bueno, perdón, maestro, yo quería emitir aquí una opinión al respecto. Sí, claro. Aquí ninguna autoridad, ni padres ni madres, pueden imponerle a una persona, a un ser menor, alguna religión, porque sería atentar contra los derechos humanos del menor incluso, uh-huh. Porque se estaría violando la libertad de religión, que es un derecho humano, es un derecho humano simplemente. Entonces, aquí una autoridad no puede decidir sobre la religión que
que pueda tener un menor, así sea el padre o la madre quienes okay. Propongan una situación en un sentido u otro. Es cuestión de derechos humanos incluso. Ok, y en un momento determinado, creo que con la mayoría de edad cada quien toma decisiones. En ese momento, claro. Exactamente, respecto pues, en ese momento, a la religión que él considere que es la más adecuada para él, ¿no? Para sus principios, para su dogma. Pero él toma la decisión cuando quiere esa mayoría, ¿verdad? Pero bueno, así sabemos es. Que nuestro país es un país tradicionalista y hasta cierto punto sé muchos apegos o arraigos referente al tema religioso, ¿no? Muy bien. Así es. Muy bien. A grosso modo, compañeros, solamente por explicar un poco cómo ocurre este tipo de juicios, en particular, contienen una demanda. Lo presentan ante el órgano, en este caso, a los tribunales referentes que conocen de familia, jueces de lo familiar. El juez, si admite la demanda, pues solicita que se emplace a la parte demandada, corre traslado y entonces la parte demandada tiene que realizar su contestación. ¿Sí? Llegamos a la audiencia de pruebas, alegatos. Cabe mencionar que en este caso, en estos juicios de frente de familia, en la propia demanda, tengo un capítulo de pruebas. Lo mismo que en la contestación. Tenemos también un capítulo de pruebas. Y respecto a esto, se tiene un ofrecimiento de pruebas, admisión de pruebas y desahogo. Se presentan los alegatos y el órgano jurisdiccional dicta su sentencia. Medios ordinarios de impugnación, ya los conocemos. Tenemos la apelación, tenemos la queja, tenemos la revisión, tenemos la reclamación. ¿Sale, abogados? Bien, a grosso modo, es eso los puntos principales que yo quise señalar con ustedes. Pero ahora bien, el arbitraje, recuerden ustedes que este convenio, este acuerdo para resolver una controversia presente o futura, se va a fijar en el compromiso arbitral, en la celebración de una cláusula compromisoria que la vamos a incluir dentro del contrato, dentro de un convenio. Las partes deciden de forma voluntaria presentarse a este tipo de controversias para que un tercero imparcial y experto en la materia dirima el conflicto. ¿Sale? Las partes van a decidir cómo se va a tramitar el proceso, pero ese proceso debe contener por lo menos una etapa de pruebas y una etapa de alegatos, para que sobre eso se dicte una sentencia. ¿Sale? Muy bien. La resolución que dicta el Tribunal de Arbitraje se llama laudo. El laudo se dicta de conformidad con reglas de derecho y su ejecución va a ser a través de la vía ejecutiva, porque el laudo como tal es un documento que tiene aparejada una ejecución. Aunque se contempla la existencia de un arbitraje de naturaleza civil, la realidad es de que las reglas del arbitraje se encuentran más definidas en el Código de Comercio. ¿Sale? Es una materia más referente a la materia mercantil. ¿Se entiende, abogados? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Vamos a pasar a un punto que me interesa que resolvamos, compañeros. Muy bien. Juicio ejecutivo civil. Muy bien. Rápidamente, compañeros, ¿qué va a pasar con el juicio ejecutivo civil? Bien. Se basa en un documento que tiene aparejada ejecución. ¿Sale? Vamos a cumplimentarlo. Vamos a ver documentos públicos y documentos privados. Sigan esta regla, por favor. Documentos privados. Los laudos
arbitrales. Las resoluciones que estudiamos con antelación. En caso de que las partes no cumplan, vamos a solicitar su cumplimiento a través de un juicio ejecutivo. ¿Sale? Y el tema de los adeudos que se estipulen en la Asamblea General de Condóminos también son documentos privados que nosotros podemos tramitar su ejecución a través de este juicio ejecutivo. ¿Está claro, compañeros? Las sentencias firmes tienen los efectos de cosa juzgada y como consecuencia solamente nos resta por iniciar un juicio ejecutivo para que el juez de forma forzosa intervenga y solicite el cumplimiento de dicha sentencia. A ver, el primer testimonio de un instrumento público hace las veces de un título ejecutivo que podemos hacer valer en un juicio ejecutivo. Tenemos también los documentos privados que fueron reconocidos ante una autoridad jurisdiccional. En este caso en particular, el reconocimiento de una deuda, como aquí abajo lo señalamos. Los convenios judiciales que celebremos ante la autoridad, pues también tienen el efecto de documento que trae aparejada ejecución. Los convenios celebrados ante la Profeco y los laudos arbitrales tienen esa naturaleza de un documento que debe ejecutarse. Los convenios celebrados en los centros de justicia alternativa, medios alternos de solución de controversia. Las pólizas en las cuales intervengan corredores públicos. Es más un tema de derecho mercantil. El juicio contra la información que los contadores van a rendir en la administración de una empresa y los demás documentos que traigan aparejado una ejecución porque tienen un crédito que es cierto, que es exigible y que en este momento nosotros podemos ejecutar. Solamente por mencionarlos. Vamos a revisar que tienen ustedes alguna solicitud de intervención. Muy bien. No sé, ¿preguntaste algo a mí, Ivonne Ojeda? ¿No? Muy bien. ¿Algún comentario que tengan sobre documentos que traen aparejada ejecución? ¿Alguna aportación? Bien. Bueno, aquí los tenemos. ¿Sale? Vamos a verificar cómo se va a tramitar el juicio. Ahí voy. Muy bien. Primero, presento mi demanda. A ver, abogados. Vamos a ver. Abogado Villarreal. A ver, ¿quién me ayuda? A ver, abogado Villarreal. No, abogada. Stephanie, ¿te encuentras por ahí? No. Axel, a ver, Axel. Por favor, dime. Presento mi demanda. ¿Qué documento voy a anexar a esta demanda? Porque es la base de la acción. ¿Qué documento? Los documentos probatorios, ¿no? Documento inicial. Bueno, este es mi escrito inicial. Vale, aquí está mi demanda. Pero, ¿con qué documento la voy a soportar? Porque la base de este juicio ejecutivo es de que el documento que es cualquiera. No, son los documentos, algún documento privado que esté fundamentado o documento público que esté fundamentado, ¿no? Ok, los títulos ejecutivos, ¿verdad?
Ok, póngame un ejemplo de un título ejecutivo, compañero, en este juicio. ¿Privado o público? Público, a ver. Una sentencia firme. Ok, ¿qué es lo que va a solicitar usted nada más en esa sentencia firme? Que se haga valer la sentencia, que se ejecute, que se lleve a cabo. Que se ejecute la resolución que ha dictado el juez, nada más, ¿verdad? Uh-huh. Ya no voy a impugnar nada, solamente ejecuta la sentencia juez y se acabó. ¿Vale? Muy bien. Ok. Muy bien. Ok. A ver. Le pregunto, por favor, Lupita Alberto, ¿se encuentra por ahí? ¿Lupita? Sí, ahí va. Lupita, dígame usted, usted va a ser jueza en materia civil. ¿Qué pasa si yo tramito en la vía ejecutiva civil un juicio, pero no tengo un contrato privado de compraventa? ¿Este documento es un documento que sea base de mi acción y que traiga aparejada una ejecución? Sí. Sí, o sea, sí, ese contrato privado lo puedo solicitar que se ejecute, que se cumplimente. No, porque no es un pagaré. No es un documento, no es un documento que traiga aparejada ejecución. No. Todavía me dijera que es un primer instrumento notarial, pues bueno, el que le está dando esa fe es el notario público. Y en ese sentido, entonces sí va a ser base de la acción que yo voy a iniciar. Entonces, la primera referencia, compañeros, es mi demanda se soporta en un documento que trae aparejada ejecución. Empezamos con esto, ¿sale? Lo primero que va a revisar el órgano jurisdiccional cuando lo recibe, que este órgano sea competente. Va a revisar que la demanda cumpla con los requisitos que marca la ley, que se haya presentado en tiempo y en forma, y que se ampare en un documento que traiga aparejada ejecución. Porque si no cumple esto, tendrá que denegar dicha demanda. Profesor, una duda. En cuestión de... Se hace todo el juicio, se tiene una sentencia firme, pero no se ejecuta una recepción de alimentos. El deudor cambia de residencia a otro estado y se quiere hacer un juicio ejecutivo para que se pueda llevar a cabo la entrega de los alimentos a los acreedores. Se tiene que llamar a otro estado al que se mudó el deudor, ¿o qué es lo que se tendría que hacer en ese instante? En ese supuesto, acuérdese que las resoluciones judiciales se cumplimentan. Lo que tendría que hacer el juez es cumplir la ejecución, la sentencia que dictó el juez del Estado de México, por decirlo de alguna manera. No tendría por qué estar compareciendo el otro juez o llamándolo, pues, para que verifique la... Porque la sentencia como tal tiene una autenticidad de verdad legal. Y en ese sentido... Solamente lo que tiene que hacer el juez en el juicio ejecutivo, darle cumplimiento a dicha sentencia, nada más. ¿Pero se tendría que hacer aquí en la Ciudad de México o en el estado en el que esté viviendo de preferencia la ejecución tendría que ser en el lugar, en la residencia donde se dictó dicha sentencia. Ese sería el punto principal. Y en todo caso, si la otra persona se encuentra en provincia, pues girar exhortos para que el órgano jurisdiccional de esa entidad, pues de alguna manera realice los actos procesales para que esta persona, pues, esté al pendiente del juicio que se está tramitando en la Ciudad de México. ¿Cuánto tiempo se tiene desde la sentencia firme hasta para poder llevar a cabo un juicio ejecutorio? Ah, ya están aquí. A ver, compañeros, ok. La sentencia, tenemos nosotros un plazo legal de hasta 10 años para que la misma tenga hasta cierto punto ejecutabilidad, para que de alguna manera podamos hacer valer sus efectos, ¿vale?
Si no lo hacemos, entonces, pues dicha sentencia, pues ya no va a tener ninguna validez, ningún efecto. ¿Sale? Muy bien. Muchísimas gracias. Ok, diligencia de embargo. Primer punto, compañeros. Atención con lo siguiente, por favor. Se admite la demanda. Se va a correr traslado a la parte demandada. Esto se va a llamar el auto exequendo. Bueno, ¿en qué consiste esto, compañeros? Llegamos al domicilio de la parte demandada. ¿Sale? Lo primero que va a hacer el actuario judicial es, va a requerir pago. ¿Sale? Lo primero, le requerimos pago al demandado. Si el demandado paga, aquí termina la controversia. Si no paga el demandado, el actuario le va a decir que señale bienes. Si no señala bienes, le va a corresponder señalar los bienes a la parte actora. Los bienes objetos del embargo se dejan en garantía a un depositario judicial para su resguardo. Y ahora sí, después de llevar a cabo la diligencia de embargo, vamos a emplazar a juicio a la parte demandada. ¿En qué momento lo hacemos? Desde el mismo momento que emplazamos a juicio. Vean esta materia, compañeros. Vean lo que está ocurriendo. ¿Cuándo ocurre el embargo en un juicio ordinario civil? Hasta acá, compañeros. Ya tenemos una sentencia firme y estamos en la fase de ejecución. Hasta acá trabamos un embargo en un juicio ordinario civil. ¿Sale? En el juicio ejecutivo, desde que yo estoy emplazando con antelación, yo ya procedí al embargo precautorio. ¿Qué ventajas tiene el ejecutivo sobre el ordinario, abogados? Que garantizas. Y garantiza el pago. Que garantizas. Ajá. Que garantizas la recuperación de lo embargado con antelación. O sea, ya estás asegurado y no te vas hasta el final, que puedes correr el riesgo. Okay. En el ejecutivo ya lo... Es más rápido, ¿no? Ok. Se evita lo que comenta usted y lo que en su momento comentó Axel en los ejemplos anteriores, cuando el deudor dilapida bienes, los vende, los transmite para quedar en estado de insolvencia. Aquí yo ya amarré los bienes. Aquí tú ya no los vas a poder vender, no los vas a poder transmitir porque no se encuentran en tu posesión. Los tiene una tercera persona llamada el depositario. ¿Sale? Si llegamos a una fase de sentencia y usted no me cumple, yo ya tengo bienes. Yo ya tengo cómo ejecutarlo. Ya tengo una sentencia que me favorece. Entonces lo que sigue es que voy a continuar, en este caso en particular, ya solamente con el remate de los bienes y su respectiva venta y cumplimentar la suerte principal. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Sí. Ok. Sí. Muy bien. Aquí va. Bueno. Pago u oposición. A ver, compañeros. Si la parte no cumple con la obligación derivada después de que se realiza el embargo, entonces vamos a seguir una tramitación como si se tratase del juicio ordinario con
la presentación de la demanda, la contestación, el ofrecimiento de pruebas, la admisión de pruebas, el desahogo, los alegatos, la sentencia. Todo lo que vimos con antelación. ¿Sale, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Entonces, aquí es como si tramitaran el juicio ordinario civil. La ventaja es de que yo con antelación ya trabé el embargo sobre los bienes de la parte deudora. ¿Sale? Muy bien. Se dicta la sentencia. Si la sentencia favorece a la parte actora, entonces solamente nos queda: señor Juan Pérez, vengo a que cumpla con esta sentencia. ¿No va a cumplir? Ok, ya tengo bienes dejados en embargo. Voy a proceder a la solicitud del juez que me autorice para el remate, venta de dichos bienes, y entonces se cumplimente la sentencia y se acabó. De la venta se cumple con la suerte principal y los accesorios, gastos y costas judiciales, abogados. ¿Vamos bien? ¿Algún comentario que tengan sobre esta tramitación de un juicio ejecutivo civil? No es un juicio sumario. Es un juicio que trae aparejada ejecución, pero sumario no es. Les hago una pregunta muy clara. ¿A qué le tiene que pegar la parte demandada para que pueda tener un resultado favorable? ¿Qué es lo que tiene que impugnar en particular? Un interés. A los bienes. ¿Los bienes? ¿En particular? ¿A qué le tiene que pegar la parte demandada? Procedimiento, ¿no? No, al documento que trae aparejada ejecución. Si yo me voy a una prueba, lo que yo voy a querer es pegarle al documento, ¿sale? Le voy a pegar para que dicho documento, porque el documento es la base de la acción. Si yo destruyo el documento, compañeros, ¿qué estoy haciendo? Pues no hay nada de litis. Ya no hay litis. O sea, lo que tengo que pegarle es al documento. El documento es la base de la acción. El documento es el que trae aparejada ejecución. Entonces, hay que pegarle al documento. Perdón, a ver si entendí. Usted trae un documento, un contrato, algo que dice que yo tengo una deuda y me quiere asegurar. Entonces, lo que tengo que hacer es combatir ese documento para asegurarme que no tenga acción alguna. Sí, o sea, en este caso usted ya fue embargado, compañero. Sí, ya claro. Le embargaron los bienes. Sí, sí. Y lo que ustedes, en la tramitación del juicio, sobre todo en las pruebas documentales que usted va a presentar y en las pruebas periciales, es pegarle a dicho documento. A lo mejor decir... Pero si entendimos bien, este ya tiene una resolución y es una resolución por cualquiera de las partes, es decir, un documento público. ¿Cómo le pegas a un documento público? Perdón, ilústrame. Mira, puede ser que, a ver, por ejemplo, lamentablemente hay ocasiones en las cuales a lo mejor sí se justifica en un documento que trae pareja de ejecución, pero a lo mejor ya se cumplió con la obligación principal. O a veces también desconoces tu participación en la firma en un instrumento público. Ya. Porque ¿cuántos notarios públicos no hacen comparecer hasta los muertos? ¿Cuántos notarios públicos no certifican que una persona estuvo presente y la realidad es que no? Sí, se prestan para el chisme, sí. Sí, o sea, hay que pegarle a esos documentos que traen aparejada ejecución. Hay que pegarle porque a lo mejor el juicio arbitral que llevó la licenciada Ivonne y el licenciado Israel, pues a lo mejor se vulneraron pues principios procesales. A lo mejor no se les admitieron pruebas. Si bien es cierto, tenemos un laudo,
pero ese laudo tiene una nulidad que queremos dejar sin efecto. Entonces, le pegamos al título, al documento base de la acción. ¿Sale? Gracias. Muy bien. Compañeros, ya llegamos a la sentencia. Yo ya tengo bien. Oye, profe. Sí, le escucho. Me escucho. Una pregunta. Si tuviéramos este mismo caso, pero en vez de que le pegues tú a la gente, que tú fueras el defensor de la otra persona, ¿qué es lo que harías? Si yo fuera la parte actora, pues de alguna manera, pues demostraría la autenticidad de mi título. Y si usted como demandado me lo quisiera impugnar, le presento una pericial. Porque a lo mejor usted va a decir, oye, yo nunca firmé. Ah, no. Pues te presento una pericial en grafoscopía que demuestre que la firma cobra alcance de ese documento es la de usted. Usted la está desconociendo, pero yo le voy a fortalecer que usted sí participó en dicho acto jurídico. Okay, sí, perfecto. O que usted estuvo presente en la notaría suscribiendo ese contrato que estamos en este momento impugnando. Ok. Otra pregunta, profesor, que es del mismo tema. A ver. Me regreso a anteriormente. Lo que Gabo dijo, pues ya me quedó como claro. Pero la pregunta es esta. Los notarios tienen fe pública. Ajá. Y como bien dices, él puede hacer comparecer un muerto, puede ser cualquier cosa. Yo trato de combatir que ese documento no lo firmé. Dices, me vas a llamar con grafoscopía. Pero bueno, aquí viene una pregunta. Bueno, pero si al final de cuentas el notario tiene fe pública, ahí qué óvole, porque es de buena fe. Ok. ¿No lo vas a llamar a comparecer o sí? Sí. Sí se hace comparecer a los notarios y llevan su libro de protocolos, ¿eh? Porque muchas veces, déjame decirte, que empleados de la propia notaría, a veces de forma abusiva, utilizan los protocolos y los libros del notario y se prestan a hacer todas estas canalladas, ¿eh? Andale. De verdad, ¿eh? O sea, hubo un caso de una notaria en la Ciudad de México, ya era muy grande la señora, tenía más de 70 años, y sus hijos eran unos pillos, ¿eh? Sus hijos se prestaban a utilizar el protocolo de su mamá y hacer estos actos jurídicos, ¿eh? O sea, sí. A ver, lo que son los instrumentos notariales, las constancias registrales, documentos administrativos, documentos judiciales, compañeros, tienen la presunción de buena fe y de verdad legal, salvo que un órgano jurisdiccional, por conducto de un juicio, por conducto de este tipo de controversias, determinen lo contrario, compañeros. ¿Cuántas inscripciones registrales no se han solicitado su cancelación después de demostrar que se ampararon en documentos falsos? O sea, sí se puede demostrar, por supuesto, compañeros. Claro que sí. Pero bueno, la mayor parte de las ocasiones, quien tiene una mayor ventaja procesal en un juez ejecutivo es la parte actora. Evidentemente, compañeros. Profesor, ¿me los puede volver a repetir los que acaba de mencionar? Las constancias notariales. Ah, las constancias registrales, los protocolos del notario, las sentencias o resoluciones judiciales tienen la presunción de buena fe y de verdad legal. ¿Sale? Salvo que un órgano jurisdiccional pronuncie todo lo contrario, ¿eh? Porque les voy a ser muy francos, compañeros. Vayan a Santo Domingo y les pueden hacer una sentencia judicial con sellos del juzgado y con todo. La verdad, vayan a Santo Domingo y les aseguro que pueden conseguir un instrumento notarial. Eso es una realidad, ¿eh? O sea, no nos engañemos, es una realidad que ocurre y que sabemos que muchos abogados de forma maliciosa acuden a estas instancias. Mientras son peras, son manzanas, pues a lo mejor ganan algo. Y si la otra parte no se defiende, compañeros, pues es donde juegan. A que la otra parte no se defienda, a que la otra parte no impugne, a que la otra parte se quede conforme. A eso le juegan, compañeros. A eso le juegan. Y lamentablemente ocurre.
Y de verdad es que es una vacilada todos estos tipos de controversias, pero bueno, se amparan en documentos que tienen aparejada ejecución. Pero bueno, hay que defenderlo y conocer cómo se tramitan este tipo de juicios. Déjame decirles que a lo mejor el juicio ejecutivo, su naturaleza es más mercantil. Su fuerza más de este juicio son en materia mercantil y son las mayores causas que se están tramitando. Cuando lleguen a su materia mercantil, van a darse cuenta cómo este tipo de juicios son más recurrentes en esta vía mercantil. ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Ok, abogados. Bien. Juicio especial hipotecario. ¿Bien, compañeros? Ok, la base de este juicio especial hipotecario es un derecho real de garantía. Ese derecho real de garantía se llama hipoteca. La hipoteca siempre va a ser un contrato accesorio. El contrato principal es un contrato de crédito. Es un contrato de mutuo. Y para que se garantice el cumplimiento de la obligación derivado de estos contratos, vamos a constituir un derecho real de hipoteca. ¿Vamos bien? Ok. La hipoteca versa sobre bienes inmuebles que no se transmiten al deudor. Y para que surtan efectos frente a terceros, se van a inscribir en el registro público de la propiedad. ¿Hasta acá vamos bien, compañeros? Ok. Ahí va. Si existe un incumplimiento por parte del deudor en este tipo de juicios, ¿qué va a pasar? Ahí va. ¿Listos? Muy bien. Lo que va a hacer el acreedor hipotecario es que va a iniciar la controversia solicitando al registro público la constancia registral que acredite que sobre ese bien inmueble se encuentra constituida una hipoteca. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. Entonces, vamos con lo siguiente. Presento mi demanda. Mi demanda que se va a soportar ¿en qué abogados? En la hipoteca previamente registrada en el registro público de la propiedad. ¿Podemos iniciar un juicio hipotecario sobre una hipoteca que no se encuentre registrada? Sí, sí se puede iniciar, pero es más difícil su tramitación y sobre todo garantizar el cumplimiento de la obligación. Presento mi demanda. En mi demanda voy a solicitar lo siguiente. Anote la demanda en el folio real, en el registro público de la propiedad. ¿Vamos bien? Abogados, contésteme quien quiera. Vamos a ponerle lógica jurídica. ¿Para qué efectos anoto la demanda, abogados? Para evitar que pueda vender el bien antes de que se concluya la demanda o se ejecute. Exactamente. Para que también lo pueda hipotecar por otro lado. O que tal vez no ha pagado, porque puede darse el caso que pueda ser inclusive hasta de embargo, porque no ha pagado el departamento y hay que hacer ejecutar ese contrato que no ha tenido cumplimiento. Para eso se puede hacer el gravamen. Exactamente. La anoto para que no me vengan con sorpresas al final de que ya la hipotecó por otro lado, ya la vendió, ya se inscribieron embargos, etcétera. ¿Sale? Con esto, compañeros, tomen nota de esto. Cierro registro. Le digo al registro público, a ver, por favor, ordene al registrador, haga la anotación de cierre de registro y no se va a realizar ninguna inscripción sobre este bien inmueble hasta que no se resuelva este juicio especial hipotecario. Cerramos registro. No anotes nada.
Oye, Elick, ¿pero tú lo solicitas en forma escrita o eso es mediante un juez? No, usted lo va a solicitar en su propia demanda. Ok. Sale, usted en su demanda solicita cierre registro y el juez va a girar oficio al director de registro público de la propiedad para que haga esta anotación. Profe, ¿ok? Sí. ¿Y si no está en el registro público de la propiedad, cómo se hace? Si no estuviera en el registro público de la propiedad, se va a estar sujetar a que en un determinado este deudor, pues a lo mejor venda bienes, a lo mejor pues los esconda, a lo mejor pues no tenga usted cómo ejecutarlos. Y le voy a decir una cosa, si usted constituyó un crédito con garantía hipotecaria y no inscribió en el registro público, es un error de usted, porque el efecto de que usted constituya una hipoteca es de que la inscriba en el registro público. Si no, ¿para qué constituye un derecho real de garantía como la hipoteca? Pero sí hay casos, ¿eh? Sí hay casos. Sí, hay que inscribir las hipotecas. Si no la inscribe, compañera, usted se está sujetando a la existencia de una incertidumbre jurídica. Vaya, me refiero a que no sea mía, sino que va, yo tenga que presentar la controversia y el inmueble no esté inscrito. Ese sería un problema realmente importante, porque entonces, pues, difícilmente voy a tener estos dos primeros puntos, este primer punto. Claro. ¿Cómo voy a anotar la demanda en el registro público? Y si el señor la va a vender al final de cuentas, pues bueno, ese es el supuesto que se puede presentar, ¿no? Okay. Con esto yo amarro. Es como en el ejecutivo. Con esto yo cierro, con esto yo amarro, con esto yo evito que pues pueda quedar en estado de insolvencia, ¿verdad? Ok, gracias. Profe. Sí, lo escucho. Pero también aquí, cuando tú formalizas un crédito hipotecario con el banco tiene la obligación de hacerlo en automático. ¿Está de acuerdo? Sí, prácticamente. O sea, el banco, cuando usted celebra un crédito hipotecario, prácticamente es algo en automático que el banco gira instrucciones al notario para que el notario haga la anotación, solicite la anotación correspondiente en el registro público de la propiedad, por supuesto. Y otro comentario, básicamente este registro que meten para evitar otra compraventa, lo que sea el compañero, es un candado, ¿no? A la propiedad. Por eso decimos, cierra, si cierra, registro. La anotación de la demanda es lo que va a hacer que mi juicio ejecutivo, que mi juicio especial hipotecario, perdón, sea efectivo. Es una anotación preventiva, básicamente, ¿no? Sí. Listo. Profesor, sobre este tema, haga de cuenta que está hipotecada mi casa y yo busco el dichoso traspaso. ¿Qué sucede en ese aspecto? ¿Sí se puede traspasar una hipoteca o qué es lo que sucede? A ver, no recuerdo qué artículo del Código Civil de la Ciudad de México establecía. Lo mismo debe estar en Jalisco, lo mismito. Dice que dice que se permite la venta de bienes, ¿cómo le llaman? La compra-venta de bienes litigiosos. ¿Sale? Pero se dice, la persona que adquiera bienes litigiosos debe ser informada de esta circunstancia por el vendedor y al admitir y al aceptar esta transmisión de bienes litigiosos, acepta las limitaciones que dicha venta puede tener. Por eso, cuando usted compra un bien inmueble, compañeros, lo ideal sea que revisen en el registro público de la propiedad si el inmueble se encuentra libre de gravámenes. Esto es fundamental. Lamentablemente, como ustedes mismos han dicho, no tenemos la cultura de verificar estos presupuestos ante la autoridad registral. Pero bueno, como abogados, no se nos puede pasar estos temas y las asesorías que requieren nuestros clientes sobre estos temas. ¿Vamos bien, compañeros? Sí. Okay. Lo mismo con los remates bancarios de propiedades que están judicializados. Aunque estén baratos, pero están judicializados. Uh-huh.
Exactamente, se compran derechos litigiosos. A final de cuentas, las partes aceptan las consecuencias que puede generar esto, ¿verdad? Ok, muy bien. Ya notamos la demanda. Vamos a emplazar y la parte demandada puede presentar sus excepciones. Se ofrecen las pruebas y se van a desahogar. ¿Sale? Y se va a dictar una sentencia de remate y ejecución. Prácticamente con la sentencia de remate, como no hubo un incumplimiento por parte del deudor, ahora sí, aquí en el registro público, anotamos nosotros la sentencia y vamos a transmitir el bien inmueble a través de la figura de adjudicación por remate judicial, la cual vamos a inscribir en el folio real del inmueble. De la venta del bien inmueble, se va a pagar la suerte principal y los gastos y costas judiciales que genere la controversia. ¿Se entiende, compañeros? Una vez que esto ocurra, en el registro público se anota el nuevo titular y todos los gravámenes que consten en el folio se van a cancelar por solicitud del juez. Todo lo que cobre en el folio se va a cancelar para que el inmueble se transmita libre de todo gravamen. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Disculpe, profe. Sí. ¿Dónde dijo que se podía verificar para asegurarnos que esté bien antes de comprar un bien inmueble? En el registro público de la propiedad. Solicitar una constancia de libertad de gravámenes por lo menos de 20 años, compañeros. Es lo mínimo que tenemos que verificar. Gravame, ¿verdad? Ajá, es lo mínimo. ¿Sale? Ok, gracias. Sí. Muy bien, compañeros. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí. Muy bien. Sí, profesor. Ok, ahí vamos. Muy bien. Ok. Muy bien. Último juicio. Y de forma muy general, porque a lo mejor ustedes lo revisaron hace algunas clases. Los juicios universales. ¿Sale? Todos los juicios que vimos con antelación son juicios singulares, porque van por parte del patrimonio. Aquí hablamos la totalidad del patrimonio. Vamos a afectar todo. Ok. Van a intervenir en estos juicios órganos parajudiciales, como en el caso del concurso mercantil, el Instituto Federal de Especialistas en Concurso Mercantil. ¿Sale? Vamos a conformar nosotros... Desvinculamos los bienes del patrimonio de la sociedad del de cuyos y vamos a crear un patrimonio en particular. ¿Sale? La jurisdicción de estos juicios llega a ser mixta, llega a ser judicial y llega a ser de naturaleza administrativa. Pero bueno, en particular... Mencionamos que existen dos clases de juicios universales, voluntarios y necesarios. Ahorita platicamos por qué. Los órganos que van a participar en el concurso de acreedores son el concursado, que es la persona moral o física que está en proceso de quiebra, en proceso de ¿cómo se llama? Ahí tiene un nombre en particular. Bueno, está en proceso de quiebra, ¿sale? Vamos a iniciar designando un síndico, un interventor, los acreedores que van a intervenir para que de la disolución de esta empresa se cumpla con los créditos que se tienen pendientes. Ya les mencioné cuál es el presupuesto que debe cumplirse. Primero, pago de salarios a trabajadores, pago de impuestos, después acreedores, y si algo más queda, los
socios. Los bienes de la empresa van a sujetarse a concurso. Entonces van a resguardarse, van a conformar una masa. ¿Sale? Se reconocen los créditos, se van a rematar esos bienes y se distribuye el pago en esta medida que he señalado con antelación, compañeros. Este en el concurso de acreedores. Pero bien, para concluir con el último punto, llegamos al procedimiento judicial. ¿Sale? Testamentaria, intestamentaria. Sección primera, vamos a verificar lo siguiente, compañeros. Primero, vamos a convocar a los herederos. ¿Sale? Que comparezcan. Si los herederos comparecen, pueden repudiar o aceptar la herencia. En el caso que acepten el nombramiento de herederos, entonces se asumen como herederos de carácter universal, porque adquieren derechos, pero también obligaciones derivados de los bienes de la sucesión. Se hace la declaratoria de los herederos y también en este primer acto nombramos al albacea. ¿Quién es el albacea, abogados? La persona que va a como administrar o a decidir sobre la herencia, como la principal persona. Ok, más que principal, abogada. La persona que representa a todos jurídicamente. Es la persona que va a representar a los herederos en la sucesión, ¿vale? Puede ser que su cargo haya sido por testamento o en una junta los herederos lo designaron. Si hubiese herederos que tuvieran una contraposición con el albacea, podrán nombrar un interventor. Compañeros, en el caso de que existan bienes que tengan que repartirse a un menor de edad, también se designa un interventor. En el caso de que gran parte de la masa hereditaria se distribuya en legados, también designamos un interventor, ¿sale? Que va a estar al pendiente de la actuación del albacea. Designamos también a tutores para menores e incapaces. ¿Sale, abogado? ¿Qué son legados? Los legados es cuando la herencia se va a transmitir a título particular. No le transmitimos derechos y obligaciones, solamente a título particular le estamos transmitiendo derechos. Es decir, va a ser mi sucesión. Designo a mis hijos como herederos, pero voy a designar a un amigo que estimo mucho como legatario y le voy a dejar mi automóvil. Solamente le estoy dejando un derecho. Mis herederos, cuando se hagan la repartición, tendrán que cumplir con ese legado. ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Profesor, ¿ahí aplica el cuidado de obra de arte? ¿Cómo? ¿Las obras de arte? ¿Profesor? Es que las obras de arte. Sí, el cuidado de una obra de arte. O sea, que no la pueda vender, pero solamente que la va a tener en posesión y... ¿Eso sería un legado? No. Ese tema que usted me señala de la administración de bienes sería más el tema de un fideicomiso. O sea, que la administre y que... O sea, a ver, compañeros. A ver, se escucha mucho ruido, a ver. Ya casi terminamos. Compañeros, a ver. A ver, déjenlo apago. A ver, compañeros, no, compañerita, ese es el tema más de un fideicomiso. El tema del legado es la transmisión a título particular en su totalidad. Nada de administración, sería la transmisión del dominio, del bien. ¿Sale? Muy bien. Ok. Compañeros, en esta primera sección resolvemos los incidentes que tengamos sobre el testamento, sobre la capacidad para heredar de los herederos
y sobre también sobre legados. Aquí lo vamos a discutir. Esta es mi primera sección, la delación o convocatoria de herederos, la aceptación del cargo de herederos, la declaración, el nombramiento y los incidentes. Lo escucho, abogado. Sí, en el caso de cuando se hace el inventario de los bienes y dentro de esta masa hereditaria y fallecen los hijos, se le puede adjudicar a los herederos, en este caso a los hijos de los herederos, ¿es correcto? Ok, ese tipo de sucesión se le llama por estirpe. Exacto. O sea, esto opera así. Este es el de Cuyus. Uh-huh. El de Cuyus tiene 3 hijos. Sí. ¿Vale? De estos 3 hijos, uno de ellos muere, pero tiene a su vez 3 hijos este. ¿Vale? En esta proporción van a participar en partes iguales 33.33% estos dos. ¿Vale? El 33.33% que le correspondía a este se va a repartir entre sus 3 hijos que conformarían la sucesión por estirpe. ¿Sale? Sí. Muy bien. ¿Vamos bien, compañeros? ¿Hacia ascendencia? ¿A los padres? Ok, puede ser el caso de que en este, si tiene ascendentes, pues también tiene derecho a heredar. Pero en este caso, primero heredan los hijos. Hijos. ¿Sale? Muy bien, si no tuviera hijos, entonces sí pasamos a la regla de los ascendentes. ¿Vamos bien? Gracias. Muy bien. Ok. Muy bien, compañeros. La segunda fase, la segunda sección, la presentación de inventarios y los avalúos, los bienes que conforman la masa hereditaria. Se pueden presentar incidentes sobre la exclusión de bienes, así si tenemos alguna objeción respecto a los avalúos que se están presentando. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Ok, muy bien. Muy bien. Ok, sección tercera. Vamos a las cuentas de la administración por parte del albacea. Si tenemos un interventor, pues también ahí el interventor tendrá que intervenir. Y en el caso de menores o incapaces, pues tenemos al tutor. Si las partes no están de acuerdo respecto a la rendición de cuentas por parte del albacea, pues pueden presentar incidentes, ¿verdad? Sobre esta administración. Y hay que pagar, compañeros, las cuestiones fiscales en la sucesión. Así como también pagar los legados. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. Sección cuarta. Ya que pagamos pagos fiscales, pagamos legados, pagamos créditos, perdón, vamos a distribuirnos lo que reste de la masa hereditaria, hacemos la partición, y ahora sí, cada uno de los herederos nos adjudicamos los bienes. ¿Sale? ¿Vamos bien, compañeros? Ok, si no se establece otra cosa, los vamos a partir en partes iguales. Si el de Cuyo se estableció cómo se va a hacer la partición, pues bien, respetamos su voluntad. ¿Vamos bien, abogados? Ok, muy bien. Ok. Ay, pues bien, abogados, ahí está un poquito la legislación que nosotros les ofrecemos y que presentamos para estos materiales. Y bueno, en particular, es esto, compañeros, ¿sale? Sí, es mucho contenido, es mucho desarrollo, pero bueno, son las temáticas que tenemos que desarrollar. Sí, abogada, la escucho. Una pregunta. Si, por ejemplo, cuando estamos ya en la sección tercera, y antes de llegar a la sección cuarta, antes de adjudicarnos, uno de los hijos fallece, ¿nos tendríamos que regresar para volver a determinar a la sección primera los herederos? No, ya no nos regresamos. Ya se hizo la declaración de herederos. Lo que correspondería es que ese heredero que falleció tendrá que abrir su sucesión
y esa sucesión, aquí van a ser la partición correspondiente de los bienes que le correspondía a su padre o a su madre, pero no. Pero se hace, pero se haría de manera independiente. Se haría otro trámite sucesorio, completamente distinto. Okay. ¿Sale? Muchas gracias. Sí. Sí, muy bien, a sus órdenes. ¿Algún otro comentario, compañeros? Muchas gracias. Una duda, profe, es que no recuerdo cómo dijo que se llama cuando heredan los hijos de los hijos. Ok, la primera es los por hijos. Cabeza, sus hijos, por ajá. Cabeza. Sus nietos sería por estirpe. Ajá. Ok, por ¿vale? Estirpe, gracias. Uh-huh. ¿Vamos bien? Recuerden la regla, los parientes más próximos excluyen a los más lejanos. Si hay hijos, no participan los nietos. Si no hay hijos, pero hay padres, entonces participan los padres. ¿Y así? Hay como 6 reglas de sucesión que debemos de conocer, compañeros. ¿Vamos bien? ¿Algún comentario? ¿Dónde encontramos esas reglas de sucesión? En el Código Civil, si gustan, les comparto una presentación con Fer para que verifiquen este contenido, ¿vale? Y tenemos un pequeño esquemita que les puede servir para que ustedes verifiquen estas reglas que hemos mencionado, ¿sale? Sobre el grado, sobre la forma de participación en la sucesión legítima, ¿vale? Si es testamentaria, pues ya, respetamos la decisión del de cuyos, compañeros. ¿Entiende? Ok, profe, por favor. Muy bien. Entonces, ahorita mismo se lo estoy compartiendo a Fer. Bien, vamos a hacer rápido el ejercicio de retroalimentación. ¿Qué les parece? ¿Vale? Gracias. Muy bien. Ahí va, ¿eh? Ok. A ver. Muy bien. Ahí voy, ¿eh? Profe, yo tengo una última duda. Dígame. Un ejemplo, si en el testamento se le de, el padre le hereda el 50% al hijo, si el hijo fallece, ¿alguien más podría esa parte? A ver, sigue. Claro, aún vive la... ¿Sí? A ver, otra vez. Muere el padre. Le deja los bienes ajá, al hijo. Ajá. Otra vez se cortó. ¿Muere el padre? Deja un testamento donde deja, le deja el 50% a uno de sus hijos. Ajá. Obviamente, él fallece, tiene 2 hijas. ¿Ellas pudieran pelear ese 50%? Si aún vive se puede decir que la esposa, la concubina. A ver, o sea, lo que usted me dice, que quien muere en este caso es el heredero. Aquí está, a ver. El que era el heredero, ajá. Este es el padre. Deja 50% de sus bienes a su hijo. Su hijo muere. Ajá. Si su hijo tiene hijos, estos van a participar. ¿Sale? No sus hermanos, son sus hijos. ¿Sale? Si no no tuviera hijos, entonces si le sobreviven sus padres del de cuyos, vámonos con sus padres. ¿Sale? Si no tuviera padres que le sobrevivieran, pudiesen ser sus hermanos. ¿Vale? Y si tampoco tiene hermanos, pero tiene sobrinos, entonces pudieran ser sus sobrinos. Sobrinos. ¿Sale? Entonces, primero, en este caso, a quien se dejó como heredero. Fallece, ok, le correspondería a los hijos que esta persona tenía. No tiene hijos, la herencia se queda vacante. Entonces, seguimos la regla de la sucesión legítima. Vamos a ver si tiene padres. No tiene padres, ok, nos vamos con sus hermanos. No tiene hermanos, ok. ¿Mandé?
¿Sí? Bueno, digo que sí vive la, se puede decir que la esposa. Ah, entonces en este caso también seguimos la regla de que la esposa va a participar sobre el 100%, salvo que le subsistan sus padres del señor, porque entonces también tendrían derecho a una participación. Ok. Esto se va por grado de consanguinidad, ¿no? Sí, tiene que ver por la consanguinidad, tanto en línea ascendente, descendente, como colateral. ¿Salen? ¿Vamos bien, compañeros? Okay. Sí, gracias. Muy bien. Sí, muy bien. Pues, ok, estamos en el ejercicio, ¿verdad? Muy bien, aquí va. Ok, rápidamente, compañeros, les vamos a hacer preguntas. A ver, ¿a quién tenemos aquí en pantallita? Ok. ¿Saben qué? Ahora les voy a preguntar al azar, compañeros, ¿vale? Para que vamos un no poquito manches, más. A ver, vámonos con David. David, ayúdame con la pregunta número uno, por favor. Ok, la pregunta uno. La etapa postulatoria de juicio oral civil se encuentra integrado por las siguientes fases. La respuesta que yo puse es la A. Contestación de la demanda, contestación de la reconvención, demanda, ajá, desahogo de vista de las excepciones y defensas, reconvención. Perfectamente bien contestado, abogado. La pregunta número uno es el inciso A. Alan, apóyame con la pregunta número dos, por favor. Alan. Fonde, Alan. ¿No estás? A ver, vámonos. Miguel Ortega. Miguel. Miguel, ¿me escuchas? No, maestro. ¿Quién? ¿Elsa? Yolanda. Yolanda. Ok, vámonos, Yolanda. Vámonos con Yolanda. Pregunta número dos, por favor. ¿La dos, maestro? Sí, la dos, por favor. La audiencia preliminar del juicio oral civil se encuentran integrados por las siguientes fases. Ajá. Yo le puse la D, que sería la 1, con citación para la audiencia de juicio. La 2, conciliación de las partes por conducto del juez. Y ajá. La 6, la 8 y la 9. La 6, depuración de procedimiento. La 6. Dile, yo tengo la respuesta. La 8. La 8 es fijación de acuerdos probatorios. La 9, fijación de acuerdos sobre hechos no convertidos. Y la 10, la calificación sobre la admisibilidad de las pruebas. Perfectamente bien contestado, compañerita. Muy bien. Ahora bien, vámonos con Rodolfo Ojeda, por favor. Rodolfo, apóyame. Presente. Ok, Rodolfo, pregunta número 3. Vamos a dar a 3. Dice, abogado. Con la 4. Durante esta fase, el juez resuelve sobre los hechos a la demanda la contestación que no serán controvertidos en juicio. Yo le puse que es la de fijación sobre hechos no controvertidos. Bien, excelente respuesta, compañero. ¿Sale? Muy bien. Vale. Emilio Ortiz, abogado, la número 4, por favor. Te vamos a aventar. A ver, compañeros, a ver, cierro micrófonos y lo abres, Emilio, por favor. Ok, ábrelo, Emilio, ahora sí. Porque se escuchaba mucho ruido. Sí, te escucho. La número 4. En esta fase del proceso oral civil, se resuelven los incidentes que hayan promovido las partes de en la fase preliminar. Ajá. Emilio, ¿se cerró el micrófono? Ajá. Sí. ¿Cuál sería? Yo puse es la C. Fijación sobre acuerdos probatorios. A ver, ¿qué me dice Israel? Miguel Ortega, ¿qué me dices tú? A ver. Nosotros fuimos... Citación para audiencia. Nosotros pusimos. Mónica Montero. Para audiencia de juicio oral. A ver, Mónica, por favor. Mónica.
¿La escucho? No, ya. No. Ok, ¿qué más? Depuración de procedimiento. ¿Quién lo dijo? Mónica Monter. Mónica Monter, efectivamente, depuración de procedimiento, inciso B. B. Ok, muy bien. André Cadena, por favor. ¿Me puedes apoyar con la número 5, por favor? Sí. La audiencia de juicio oral inicia con uno número romano. Posteriormente, una vez que el juez verifica que se han resuelto todos los medios de prueba, se deberán de presentar dos. Y por último, el juez deberá de emitir. Ok. Es la... La C. ¿Cuál? ¿La C? Uh-huh. No. Es la B, profesor. La B. Yo tengo otros datos. La B. Ok. La B. Dos, desahogo de pruebas. Tres, presentación de alegatos. Y tres, sentencia definitiva. Muy bien. Vámonos, por favor, con Elsa. Elsa, ¿te encuentras por ahí? ¿Cuál es la B de bueno, profe? B de bueno, sí. Elsa, mire, Elsa. Estoy, profe. Ayúdame con la 6, por favor. Claro que sí. La 6 dice, observe el siguiente esquema y ordene las etapas que integran el juicio ejecutivo civil. Y yo coloqué como respuesta el inciso A. Ajá. Donde el primero es, bueno, el A corresponde al 4, que es la demanda, el 3 a diligencia de embargo y emplazamiento, ajá. C2 ajá. corresponde a pago u oposición, juicio plenario ordinario, ajá. Y D1 sentencia de remate y ejecución. Excelente, muy bien, excelente, muy bien. Vámonos, por favor, con, por favor, ¿te encuentras por ahí? Vámonos con Stephanie, ¿te encuentras por ahí? ¿Stephanie? Oh, Marichuy Aralcón, por favor. Sí, aquí estoy. Marichuy, por favor, apóyame con la pregunta número 7, por favor. Ay, no le alcanzo a... No le alcanzo a ver. Ok, bueno, a ver. Aquí la presenta, a ver, ahí está la 7. Observe el siguiente esquema y ordene la fase del juicio especial hipotecario. Ajá. Es la... ¿Es la 1? No. La C, profesor. La C. La C. Ah, perdón, la C. Ok. Sí, la 6. La 4, la demanda. Después, anotación de la demanda en el registro público. Después, el emplazamiento y oposición de excepciones. Después, el ofrecimiento y práctica de pruebas. Y terminamos con la sentencia y remate judicial. ¿Sale? Entonces, sí es la C. Es la C. ¿Cómo dice? Sí, exactamente. Reiteramos rápidamente y les doy la respuesta. A ver, cierro micrófonos y escuchen bien, por favor, compañeros. Ahí les va. Por favor. La pregunta número 1, ¿sale? Pregunta número 1, tenemos como respuesta el inciso A. La pregunta número 2, tenemos como respuesta el inciso D de dedo. La pregunta número 3, tenemos como respuesta el inciso D. La pregunta número 4, tenemos como respuesta el inciso B. La pregunta número 5, tenemos como respuesta el inciso B de bueno. La pregunta número 6, tenemos como respuesta el inciso A. Y la pregunta número 7, tenemos como respuesta el inciso C de casa. ¿Vale? Muy bien. Pues bien, abogados. Prácticamente con esto hemos agotado los ejercicios de retroalimentación para reforzar un poquito los conocimientos que hemos estudiado nosotros a lo largo de esta asignatura, que de alguna manera se dan cuenta que hay mucha información, pero bueno, hay que esforzarnos y vale mucho la pena continuar con nuestra formación, compañeros.
pues no me queda más que agradecerles la atención que ustedes han tenido para con su servidor. Ya ya Fer les ha explicado las reglas para el tema de la evaluación, ya ustedes las conocen de antemano. Y bueno, Fer, no sé si tengas algún comentario. Pues ya ninguno, maestro, ya solo que pues les envío ahorita el link, compañeros, del cuestionario para que ya nada más nos hagan llegar sus respuestas y pues les tengo la calificación el miércoles por la tardecita. Fuera de eso, yo digo que un aplauso para el maestro porque qué buena clase, la neta. No, ustedes, compañeros.